buenos días. Estamos en una nueva transmisión Conociendo al Sencillo. Hoy nos encontramos en el taller de albañilería del Centro de Formación San Borja y vamos a conocer un poco de las actividades que desarrollan los participantes en este taller. Agradeciendo a cada uno de ustedes que se están conectando también en esta transmisión por Sencillo Extensión. Estamos aquí un instante. ¿Cómo están? Muy buenos días, expositor. Estamos aquí con el expositor Juan Acuspaya, que nos va a explicar un poco de lo que es este taller de albañilería. Muy buenos días, Juancito. ¿Qué tal? ¿Qué actividades desarrollan en este taller? ¿Cómo están? Buenos días. Dentro del taller de albañilería desarrollamos cuatro módulos. Dentro de lo que es el primer módulo, construcción de muros. El segundo módulo, tenemos construcción de pisos. El tercer módulo, tarrajeo, lo que están viendo aquí al fondo. Y el cuarto módulo, tenemos revestimiento con cerámica. Ok, qué bueno. Justo lo que estamos observando aquí en estos instantes, las actividades que ellos vienen desarrollando en su tercer módulo. Y bueno, indícanos, ¿qué horarios tenemos también para poder aprender? Tenemos en los horarios de mañana, tarde y noche. En sus horarios de 8 a 1 de la tarde, de 2 de la tarde a 6 de la tarde y de 6 a 10 de la noche. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con las actividades que viene desarrollando. Y bueno, recordarle a aquellos que están también trabajando y tienen tiempo los fines de semana, poder cada uno de ustedes también participar en este taller de albañilería. Tenemos el horario de sábado de 3 a 7 de la noche y los domingos de 8 a 1 de la tarde. Vamos a ir viendo y recorriendo también para conocer un poco más de las actividades que vienen desarrollando aquí. Vamos a tener una pequeña participación de una de nuestras participantes. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Muy buenos días, mi nombre es Gretel Zamora, del taller de albañilería en el módulo de encofrado, no, de tarrajeo. Tarrajeo, muy bien. Y indícanos, ¿qué actividades has aprendido en este taller? En este taller hemos llevado desde cómo empezar a hacer el muro, cómo hacer el mortero, lo que es ahorita tarrajeo, hemos subido el muro, hemos hecho diversas actividades acá en el taller. Qué bueno. Y dime, ¿qué le dirías a otras señoritas como tú que deseen aprender también estas actividades en este taller de albañilería? Lo que le diría sería que el género no te puede impedir estudiar algo que te guste. Si a ti te gusta, puedes estudiarlo. Y acá en Sencillo, la educación que te brinda es tanto igual como para hombres y para mujeres. Muy bien, muchísimas gracias también por tu participación. Y así como ella, también pueden ustedes aprender en otro tipo de talleres. Tenemos el taller de encofrado y fierrería, tenemos el taller de instalaciones eléctricas, el taller de instalaciones sanitarias. Y también nos encontramos en otros centros más, no solamente aquí en San Borja. También estamos en el Centro de Formación Chorrillos y en el Centro de Formación Los Olivos. Bueno, hemos llegado al fin de nuestra transmisión. No olviden compartir y darle like también a nuestro Facebook Sencillo Extensión y podamos vernos en otra transmisión la siguiente semana. ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias!